La Fundación Zubillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Dr. Francisco Herrera Luque. Producción Napoleón Bravo. Dirección General Enrique Failache. Nuestro capítulo de hoy: Astrología, Misterios y Condecoraciones. ¿Saben quién inventó el término cordonazo de San Francisco, como se conoce en todo el área del Caribe al torrencial aguacero que cae en las inmediaciones del 4 de octubre, día del Santo de Asís? No. ¿Quién fue? Pues nada menos que Cristóbal Colón. ¿Colón? ¿Y puede tener un origen tan antiguo? Según don José García de la Concha en su libro Reminiscencias, don Cristóforo, que no era ninguna mansa paloma aunque fuese a terciario de San Francisco, tuvo serias dificultades con sus compañeros desde los primeros tiempos. Por tal razón, Roldán y otros marinos se declararon en rebeldía, robándose una de las embarcaciones. Cuando Colón los vio partir, pidió auxilio a San Francisco, estallando al poco tiempo una espantosa tormenta que hundió la nave. Colón, ante el milagro, exclamó: ¡Ese fue el cordonazo de San Francisco! Y así ha quedado hasta nuestros días. La historia está llena de coincidencias que harían las delicias de los aficionados a la astrología. Tiene usted razón. Juan Vicente Gómez nació y murió el mismo día que el Libertador. Cipriano Castro, al igual que Bobes, se fue a la guerra el 23 de mayo y ambos murieron el 5 de diciembre. Al padre de la patria se le murió su madre un 5 de julio. En el momento mismo que moría en España, en la prisión de la Carraca, Francisco de Miranda, Bolívar sufría tremenda derrota en Ocumare de la Costa. Era el 14 de julio de 1816. En otro 14 de julio, Miranda fue igualmente derrotado en Ocumare, y por haberse ausentado de París el 13 de julio de 1789, se perdió por un día de ser testigo o protagonista de la histórica toma de la Bastilla. Pobre Miranda, qué mala suerte la suya. Realmente merecía mejor destino. A mí ese cuadro de Arturo Michelena me parte el alma. ¿Cuál cuadro? ¿Me vas a decir que no lo conoces? Ese donde aparece meditabundo sentado en un catre de la prisión. Ah, sí. Donde una cadena de hierro que le rodea el tobillo se engarza en una bola enorme de plomo. Ese mismo. ¿No te da lástima? Aunque indudablemente es digno de compasión el trágico destino y final del precursor, no hay nada más falso que ese cuadro de Michelena, donde aparece Miranda como un preso gomero engrillado por los pies en un oscuro calabozo. Miranda tenía la Carraca como lugar de pernoctación obligada, siendo libre de entrar y salir de ella cuando le viniese en gana, paseando por la ciudad y llevando la vida salvo aquella restricción de cualquiera persona común. ¿Cómo dice? Como lo estoy oyendo. No solo eso, y no se sorprendan. Miranda dentro de la Carraca tenía una habitación confortable y un mayordomo a su servicio, además de los médicos que quisiera. ¿Mayordomo? Así como lo oyen. Médicos, mayordomos y puerta franca. Y si tienen alguna duda, consulten los libros que sobre Miranda escribieron don José Nucete Sardi y el historiador ruso Grigulievich. Entonces, ¿por qué sus huesos fueron a dar al osario común? Sinceramente no lo entiendo. A veces se me ocurre que ha debido recibir sepultura en algún lugar de la fortaleza. La vida de Miranda es todo un misterio. Bolívar y San Martín, los dos libertadores, murieron en casa de hidalgos españoles que generosamente les brindaron la última hospitalidad. ¿No les parece mucha casualidad? Mucho se habla de los estrechos vínculos de afecto entre Bolívar y Simón Rodríguez. ¿Por qué entonces Simón Rodríguez se queda en Europa durante toda la guerra de independencia y regresa en busca del Libertador en 1825? Aunque el padre de la patria lo recibe jubilosamente, rápidamente se desprende de él y se lo manda a Sucre. ¿Qué sucedió entre discípulo y maestro? Piénselo usted. ¿Por qué el Libertador ve a Manuelita Sáenz por última vez el 6 de mayo de 1830 y no la manda a buscar en los 6 meses que faltan para su muerte? Piénselo usted. Lo mismo que el retraso del mariscal de Ayacucho para darle al Libertador su último adiós. Llegó a Bogotá a escasas horas de haber partido el Libertador, cuyo cortejo se movía con una gran lentitud. De habérselo propuesto, lo hubiese alcanzado en jornada y medio de camino. De verdad que hay muchos misterios en nuestra historia.
no solo misterios, sino injusticias. Siempre me he preguntado cómo es posible que exista una condecoración con el nombre de Diego de Losada, a quienes sus propios superiores le quitaron el mando por sus crueldades. ¿Saben ustedes lo que hizo con 26 caciques mariches a quienes creyó incursos en una conspiración? No, no. Pues los empaló. ¿Qué es empalar? Empalar es el peor de los suplicios. Se le introduce a la víctima una estaca afilada por el recto y luego de reventarle los intestinos, le sale por la boca. Es una muerte lenta y atroz, inventada por los turcos. ¡Qué horror! Pues mañana mismo devuelvo mi condecoración Diego de Losada. Desde que me la pusieron, vivo empavado y me salieron almorranas. La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentaron La Historia Fabulada del Dr. Francisco Herrera Luque. Actuaron en el capítulo de hoy Jacinto Cabrera, César Castillo López, Hilario González y Felipe Mundarán. Musicalización y montaje, Luis Romero. Narró para ustedes Napoleón Bravo.